ठीक <laughs> है okay. okay. 嗯。Um Hey, Adriana Adriana tenés el micrófono cerrado Ahora sí es que creo que tengo muy mala señal bueno. Buenas tardes, un saludo de bienvenida muy especial en nombre de quienes hacemos parte de la línea de investigación en información, patrimonio y contextos para quienes nos acompañan hoy en este espacio desde la presencialidad y también desde la virtualidad de diferentes lugares de Colombia y Latinoamérica. Es un privilegio poder compartir contigo Didier, maestro y amigo de todos y para todos que nos das como el mejor de los regalos tu saber, sin ningún egoísmo y sin más pretensiones que alumbrar todos los caminos posibles. Información, conocimiento, lenguaje, memoria, cuál es el lugar que tiene la biblioteca en todo ello. Pero esa biblioteca con B mayúscula, no la biblioteca en cada una de sus tipologías, sino esa biblioteca que como tal, y lo mencionaste, eh, proponía o propone nuestro querido Guillermo Alfaro y que nos anunciaste, profe Didier, desde un, pro, desde un primer momento con la lección que dio apertura a este ciclo de lecciones. Una biblioteca que es todas las bibliotecas y a la vez no es ninguna de ellas. Y es que en el marco de las relaciones, información, conocimiento, lenguaje, memoria, la biblioteca es una ventana para todas las personas, donde se cruzan conocimientos, desconocimientos, que construyen, que deconstruyen resistencias ante la oscuridad e impulsan esfuerzos para encontrar luces y comprender, interpretar y explicar realidades en continuo movimiento. Relaciones que tal y como lo conversábamos hace muy poco en alguna de las tareas que adelantamos juntos, sitúan a la biblioteca en el contexto de las instituciones sociales del lenguaje, como una institución formadora de lectores, de escritores, de hablantes y de escuchas, una institución con una gran responsabilidad social, un organismo vivo que cobra gran protagonismo por las múltiples conexiones con otros organismos sociales respecto del lenguaje, en el marco de esas relaciones expresas y potenciales, entre información, conocimiento y memoria. Démosle entonces continuidad a las reflexiones y provocaciones sobre la biblioteca en el marco de estas relaciones. Debo mencionar que eh, hoy nos va a acompañar la profesora Natalia Quintero y que en cualquier momento pueden escribirnos sus preguntas y ya veremos el momento adecuado para hacérselas al profe Didier y que no necesariamente las dejen hasta el final. Muchas gracias entonces, profe Didier, y nuevamente bienvenidas y bienvenidos.

Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera lección en la que pondremos en cuestión nuevamente el ser de la biblioteca y lo pondremos en relación dentro del tejido que hemos querido proponer para su comprensión y su vivencia, ya no solamente en relación con las tres esferas de vida que... En la lección pasada propusimos intimidad, proximidad, publicidad, sino que lo haremos en perspectiva de cuatro vectores constructivos de la vida contemporánea, sino de toda la vida social. Información, conocimiento, lenguaje y memoria. Pero no las vamos a ver separadas, es decir, no vamos a ver las esferas. Separadamente de los vectores, sino que vamos a proponer que hay una conexión profunda entre esos ámbitos de existencia de la biblioteca, tanto como idea como práctica, que ha sido nuestro primer lema. Quisimos iniciar este, esta lección con eh, el grupo egno que es un grupo británico de rock progresivo, con un tema en particular que se llama Light Ocean Blue. En Theogenic, eh, su mismo nombre y de la propuesta estética que tienen es bastante provocador. En Theogenic hace alusión a algo que muy, muy contemporáneamente está viviendo entre nosotros. Y es el uso de sustancias eh, de, propiamente de la naturaleza, eh, casi siempre vegetales, aun cuando algunas veces también eh, animales y minerales, pero principalmente vegetales, o de ese reino de los hongos que no se sabe si es vegetal o qué es, que constituye en sí mismo un, un, eh, eh, un reino. Lo enteogénico alude, pues, a. Esa, a esas sustancias que permiten por su capacidad o su cualidad psicotrópica de modificar los estados de conciencia. Entonces el nombre mismo de ese grupo es bastante provocador y su música, aparte de bella, es una música que se mueve en toda la dimensión de la música electrónica, pero con fondo. En eh, o lo enteógeno o lo enteogénico, eh, Podríamos decir que está compuesto como por dos raíces. Es un neologismo realmente. Eso se inventa por allá a finales de los años 70 con las investigaciones sobre eh, sustancias precisamente vegetales utilizadas en terapias alternativas. Eh, sobre todo con personas con eh, profundos desarreglos, eh, a veces psiquiátricos, que empezaron a llenar los consultorios de médicos alternativos. Entonces, enteogénico eh, alude a dos cosas. Primero, a. Alenteos, que en griego significa que tiene a un Dios dentro, así de sencillo, opuesto más en la perspectiva latina del medioevo, inspirado por los dioses, o eh, inspirado por Dios. De ahí viene incluso entusiasmo. Es una curiosidad de lingüística que vale la pena reconocerlo en nuestro lenguaje común. Entusiasmo tiene la misma raíz que un Y por el otro lado, eh, al, eh, a la terminación genos que tiene, un, un, entre otros, un significado muy bello y es llegar a ser. Por lo tanto, es muy movible. Yo, yo he querido eh, extenderme un poco en la conversación sobre lo que significa la cortinilla musical que hoy usamos con el grupo Anseo Yannick y particularmente con su tema Light One Blue, eh, porque está en el fondo mismo de lo que queremos hacer hoy. Es decir, eh, abrir. A ese vínculo entre las esferas de intimidad, proximidad y, y, y publicidad con los vectores sociales de información, lenguaje, conocimiento, memoria, tiene que ver con una discusión que también hoy está muy viva y que eh, vamos a echar eco un poco de lo que nos advierte este filósofo norteamericano, Jeffrey Kripal, o Jeffrey Kripal que es el vuelco. El subtítulo de este libro es Epifanías de la Mente y el Futuro del Conocimiento. Ahora lo vamos a ver como recomendado de la, de la lección de hoy. El vuelco, Epifanía de la Mente y el Futuro del Conocimiento. Lo vamos a poner en referencia por lo siguiente. Ligar, reitero, las esferas de lo íntimo, lo, lo próximo y lo público con las los vectores de información, conocimiento, lenguaje y memoria, implica considerar como un pegamento entre ellos. Y ese pegamento es precisamente lo que hoy desde la filosofía, incluso desde la filosofía de la ciencia, se está preguntando mucho. Lo que es la tensión entre el modo interno y el modo externo de la vida. El modo externo que ha sido preferentemente la visión que ha tenido la ciencia occidental, la ciencia positiva, la ciencia moderna, de plantearnos que todo el problema del mundo es esencialmente un problema fisicalista, es un problema de presencias, es un problema de materialidades, cuando todas las evidencias nos están mostrando que más allá de esa perspectiva fisicalista, de esa evidencia material, algo está determinándose dentro de los sujetos y dentro de todos los seres que pueblan esa materialidad. Es lo que Cripple llama el vuelco, la necesidad de empezar a ver que el mundo no puede ser comprendido únicamente desde una matriz meramente externalista o fisicalista o materialista, que hay profundas dudas sobre la validez de lo que él llama una perspectiva, él lo llama así, netamente ideológica. Es decir, que comprender el mundo solamente como un problema material es ante todo una postura y una apuesta ideológica. Es decir, una movilización de las fuerzas humanas hacia la concreción de un cierto proyecto y no cualquier otro. Y en ese proyecto, eh, echando mano de lo que nos diría el viejo Gramsci, Antonio Gramsci, hay un juego hegemónico. Recuerden la diferencia que planteaba Gramsci entre hegemonía, entre hegemonía y dominación. Mientras que la dominación, en perspectiva crítica, como lo, lo plantea Gramsci, es el ejercicio físico prácticamente directo de la fuerza para someter al otro mediante aparatos socialmente creados para ello. La hegemonía se está refiriendo es a la manera como quienes tienen el poder, los grupos sociales que tienen el poder, imponen su comprensión simbólica del mundo. Es decir, cómo se esfuerzan por proponer una estrategia, en este caso de control hegemónico dirigida a que aquellos grupos que constituyen la masa eh, coincida con su concepción del mundo. Eso se llama hegemonía y es diferente a dominación. Una y otra pueden estar y casi siempre están ligadas al ejercicio del poder. Yo traigo esto para que veamos cómo la comprensión contemporánea que tenemos del conocimiento y de la ciencia está profundamente hegemonizada por una concepción básicamente del modo externo de comprensión del mundo o de vivencia del mundo. Es decir, la matriz fisicalista, la matriz materialista consolidó la manera como en Occidente se ve el mundo, por lo tanto se asume la vida. Y esa es una cuestión que no es en este momento retórica, es decir, yo no la traigo simplemente por llenar, sino por la necesidad que tenemos de comprender el ser de la biblioteca. Y ahí viene una primera pregunta: ¿Dónde juega la biblioteca en la constitución de la vida social? ¿Está en lo externo o está esencialmente en lo interno, en lo que llama Kripal el modo interno del mundo y el modo interno de la vida humana? Ya habíamos propuesto en la lección anterior que, con eh, ayuda de nuestra querida Teresa Bedoy, una postura bastante crítica y era que nos decía que el problema de la biblioteca ante todo era un problema del sujeto, que la biblioteca tenía un efecto esencialmente directo y visible en el sujeto. Y eso ponía nuevamente a la biblioteca en relación con las personas y dejaba de ponerla simplemente como un problema de colectivos, de masa. Hoy estamos viendo ese problema desde una perspectiva filosófica. Digamos, distinta y complementaria. Es la pregunta por la relación entre lo interno y lo externo, como posición filosófica para entender la biblioteca. Y vamos a afirmar como lema, como primer lema, que la biblioteca, si bien no se separa ni rompe la unidad de lo externo y lo interno, básicamente por todas sus prácticas opta por el modo interno de la vida. Es decir, por consolidar una manera de abordar la vida, de entenderla y desplegarla. Y eso, miren que lo acabo de decir, no separa las prácticas externas, sus materialidades, sus colecciones, sus espacios, sus tecnologías, sus disponibilidades físicas, de todo lo que es el alma misma de la biblioteca, con su propuesta de conocimiento para las personas. Entonces, miren cómo vamos ligando cositas ya. Listo. Ya vamos haciendo una primera aproximación ahí. Vayamos. Yo les había adelantado en la primera lección que yo tenía una concepción un poco eh, provocadora, yo diría, bastante provocadora de la ciencia ficción, y había hecho una afirmación que luego me costó por ahí algunos reclamos, y es que la filosofía más popular del siglo XX es la ciencia ficción que la ciencia ficción constituye una filosofía popular una filosofía socializada respecto de lo que significa el hombre y su futuro o más bien la imagen del futuro como crítica del presente que es esencialmente lo que hace la literatura de ciencia ficción esta este es el planeta Memory Alpha Memory Alpha es un planeta obviamente construido dentro de lo que es el mundo de Star Trek. Ustedes saben que Star Trek es quizás eh, la serie de ciencia ficción eh, llevada a medios más famosa, sin duda, y para mí la mejor construida de todas. Eh, arranca por allá en 1967, nada más ni nada menos. El primer, la primera serie o la original, como se llama, arranca en 1967 y aún hoy... Por ejemplo, en la plataforma Prime eh, tenemos secuelas de, de eh, esa, eh, esa primera serie. De hecho, en eh, la última serie de Star Trek, eh, New Strange Worlds, eh, Nuevos Extraños Mundos, la última que se ofrece en Prime Video, se retoman problemas planteados en la primera serie. Memory Alpha tiene para nosotros, los bibliotecólogos y los archivistas, una, eh, eh, un, un valor muy, muy particular, además, muy, como muy vibracional. Y es que Memory Alpha es el planeta, más bien un planetoide, eh, que por allá, rayando el año 2260 eh, y pico, la Federación Unida de Planetas decide: ese planeta está en el cuadrante alfa de la galaxia, está en la frontera con el Imperio Romulano. Y eh, ese, plan, ese planetoide es dedicado a construir la biblioteca central de la, feder de la Federación de eh, Unidad de Planetas. Eh, está constituida por un conjunto de módulos, ustedes pueden ver en la imagen, eh, y donde se alberga todo el conocimiento, la cultura y el saber científico de todos los planetas. Por lo tanto, es eh, el corazón mismo, de todo lo que significa la federación en ese momento. Quiero, quise entrar aquí por la ciencia ficción por dos razones. Primero, porque es un aviso de las provocaciones que vienen en las jornadas, sobre todo en la tercera parte de este ciclo, nos vamos a dedicar a la perspectiva de la biblioteca, que vamos a estar haciendo constante alusión a la ciencia ficción, a la literatura de ciencia ficción. Esa era la primera razón. Segunda, para que vean la relación que se establece de manera, entre comillas, natural en la concepción social de lo que son los espacios de albergue, de albergue, perdón, de la memoria, de las culturas, de las humanidades, como podría decirlo acá. Hay también otra razón, que el planeta no se llama Library Alpha, se llama Memory Alpha, no es Library Alpha. Ni tampoco es el planeta archivo. Se llama Memory Alpha. Y eso es una cuestión que, desde el punto de vista de las representaciones sociales que tenemos de la información, va a pesar mucho. Es la protección de la memoria inscrita. Es la protección de la memoria inscrita lo que está metido allá. En el año de 1269, el planeta es atacado por eh, eh, unos ciertos sujetos que son los etarianos que están en una crisis de extinción y necesitan tomar cuerpos físicos y terminan en ese intento por matar a todos los científicos y los bibliotecarios y archivistas y documentalistas que estaban allá porque no aguantaron ese ese proceso de transmutación eso es un asunto bastante bastante curioso es una mención desde la ciencia ficción a las representaciones sociales que tenemos sobre las relaciones entre información, conocimiento, memoria, lenguaje. Porque en Memoria Alfa están guardadas en sus idiomas originales todas las producciones culturales y científicas de los muchos planetas que constituyen el, la Federación Unida de Planetas. Vale. Y en esa medida nos es absolutamente necesario entonces, si vamos ligando esferas de vida, vectores sociales y misiones y funciones de la biblioteca en la sociedad, preguntarnos nuevamente por lo que significa nuestro esfuerzo en este ciclo de lecciones de estudios bibliotecarios. Julie. podríamos plantear eh, además con dos motivos el primero ir dando puntadas ir conectando cosas eh, por lo tanto volver al inicio de toda la propuesta el origen mismo de este ciclo y aterrizar en esta en esta lección que eh, los estudios bibliotecarios tal cual los estamos considerando se refieren al estudio de las relaciones existentes y posibles, entre las ideas y las prácticas bibliotecarias con la vida de las personas, los grupos, las comunidades y las sociedades. Entonces ahí estamos hablando ya de dimensiones distintas del, del ser humano, que se plasma tanto en lo eh, subjetivo individual como en lo que, colectivo social, pasando por escalas diversas de grupo, de organización, de comunidad, etc. Pero lo que nos va a interesar es el estudio de las relaciones existentes posibles puestas en lo determinado, que es lo que está existiendo, como en lo potencial, es decir, en lo posible. La biblioteca no solamente como un hecho construido, sino como una posibilidad, como algo que tiene potencialidad. ¿Listo? En específico, los estudios bibliotecarios abordan los procesos de atribución de sentido y proyecto social y estatal a la biblioteca. Entonces, se inquietan, se preocupan, se dirigen a a la pregunta por el sentido de la biblioteca inicialmente y a las prácticas culturales, educativas, políticas y económicas que se desarrollan en ella. Con ella, desde ella, por ella, para ella e incluso contra ella. Muchas prácticas sociales a través de la historia de la humanidad han ido contra la biblioteca por muy diversos caminos, tanto en lo simbólico del esnando, su representación o comprensión como en lo práctico, quemándolas, destruyéndolas, prohibiéndolas. El objetivo de los estudios bibliotecarios es reivindicar el carácter de la biblioteca como organismo social, proponiéndose desbordar los límites específicos de la biblioteconomía. Eh, quiero llamarla así en una escuela de bibliotecología para referirme a esa dimensión de la administración de las bibliotecas, así como los márgenes informacionales de la bibliotecología y la ciencia de la información. Es decir, yo quiero separarme premeditadamente cuando hablo de estudios bibliotecarios de dos cosas: una concepción gestional de la biblioteca que se reduce casi siempre a procesos de administración de ella como eh, organismo que debe ser controlado, es decir, una perspectiva muy eh, muy de control y por el otro lado a un fenómeno que hoy voy a comentar y es la deriva informacional de la bibliotecología. La bibliotecología termina por caer en lo que llamo yo una deriva informacional. Y si en que toda deriva arrastra, porque muchas veces la deriva no es esperada, no es calculada, ni siquiera es concebida como posible y sin embargo se da. Esa es una concepción de la deriva, de lo que va haciendo, se va haciendo a la orilla, de lo que va arrastrando a la orilla de la playa, por ejemplo, o que simplemente se pierde en el océano que es derivar casi al punto de sosobrar. Es un poco algunas ideas que provocan eh, y que premeditadamente quiero que provoquen eh, una crítica a la concepción informacionalista de la bibliotecología. Lo que yo no quiero proponer es un abandono de la reflexión de la bibliotecología sobre la información. Lo que quiero es desatar una crítica a posturas fundamentalmente hegemónicas de las concepciones informacionales contemporáneas sobre la bibliotecología, que es distinto. Entonces, eh, su objetivo es reivindicar, repito, el carácter de la biblioteca como organismo social, proponiéndose desbordar los límites específicos de la bibliotecología como administración de la biblioteca así como los márgenes informacionales de la bibliotecología y la ciencia de la información para vincularla con los estudios sobre el conocimiento, el lenguaje y la memoria colectiva. Eso es lo que propongo en los estudios culturales. En la primera lección habíamos dicho que eso exigía que los estudios culturales se movieran en dos líneas. Primero, reconocer tradiciones, tradiciones bibliotecarias, como hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a trabajar, vamos a volver rápidamente sobre tres tradiciones bibliotecarias muy potentes, la tradición anglosajona, la tradición socialista y la tradición de la bibliotecología progresista o social. Son tres grandes tradiciones, no las únicas, pero tres de las cuales yo quiero comentar a la luz de mi, de mi hipótesis. Y eso, eh, que es lo que serían los estudios bibliotecarios, tendría la necesidad de desplegar estrategias. Esas estrategias que estarían en constante eh, revisión, básicamente para mí, en mi comprensión de hoy, se desplegarían en tres cosas. Incluir la biblioteca en un panorama mucho más amplio de posibilidades epistemológicas y políticas, que es lo que se llama lo por construir, no lo construido, no lo existente, sino lo posible y lo potencial. Segundo, es poner en sospecha las verdades fundamentales que subyacen a la idea de biblioteca según las mentalidades eurocéntricas globalizantes, en lo que yo llamo el metarrelato bibliotecario. Ese metarrelato bibliotecario es una gran narración con pretensión universalista que se despliega en el mundo arrasando las diferencias y consolidando hegemonías norte-sur. Eh, esa eh, perspectiva o metarrelato bibliotecario está encarnado fundamentalmente en las instituciones bibliotecarias internacionales. Para el caso de la biblioteca pública, el manifiesto UNESCO, la biblioteca pública, es el gran, eh, el, la gran prédica, el gran eh, decálogo, podríamos decirlo, el gran imaginario de una biblioteca, que se, se despliega más o menos con esa misma matriz a través de todo el mundo. Para la biblioteca escolar, podríamos decir que también es el manifiesto UNESCO. Eh, y para otras institucionalidades bibliotecarias como las bibliotecas académicas, lo que propone eh, la ALA en Norteamérica, la LEA en Gran Bretaña, etc. Y tercero, prestar atención estratégica a las tradiciones pequeñas, que son desconocidas, que son negadas, que muchas veces son silenciadas, son suprimidas o marginadas dentro de la gran tradición bibliotecaria eurocéntrica. Me refiero a muchas experiencias que en África, en Asia, en América Latina, en la misma Europa, en la misma Norteamérica, se vienen desplegando con proyectos bibliotecarios y archivísticos, como por ejemplo archivos comunitarios, bibliotecas comunitarias, museos comunitarios, eh, que se han movido mucho desde una perspectiva de bibliotecología y archivística social, por ejemplo. Entonces, tres estrategias, por ahora, que nos van perfilando. Y este era el momento preciso, después de dos lecciones anteriores, de volver sobre la idea de los estudios bibliotecarios, porque considero que ya tenemos mayor claridad de qué es lo que se pretende con esto. Vayamos, Yuli. La lección pasada habíamos planteado que los estudios bibliotecarios, desde la primera incluso, se movían en eh, un conjunto de problemas, lo que llamaríamos un temario. Eh, en un horizonte problemático, dirían eh, quienes trabajan en educación y currículum, ¿cierto? Un eh, horizonte problemático. Y, y habíamos seleccionado para la lección anterior una, un eje de tensión eh, generadora de la lección que fue esferas de vida, racionalidades, y ahí trabajamos intimidad, proximidad, bueno, y otras cosas. Hoy elegimos... Eh, otras tensiones como la idea de organismo social, institución social que tiene la biblioteca, que comparte con el archivo y que comparte con el museo, en tanto institución informativa documental, y vectores sociales, respuesta permanencia institucional respecto de la memoria de, esa, de ese conjunto, de ese complejo que es información, conocimiento, lenguaje y memoria. Ustedes ven que yo me muevo por eh, caminos eh, bastante riesgosos porque son eh, esos caminos son muy azarosos y podríamos decir como lo decían los medievales el camino del filo de la navaja tan delgado como que a la izquierda caen mil como lo dicen los textos bíblicos y a la derecha diez mil en el propósito de pro, de lograr proponer una comprensión sobre la biblioteca que de alguna manera se adecue más a nuestros propios sentires como latinoamericanos y ejerza una posibilidad y un derecho de diálogo con las ideas hegemonizantes sobre la biblioteca. Ese es un propósito. De por sí bastante, bastante peligroso. Yo soy consciente de eso, porque no lo sé todo, no logro comprenderlo todo. Entonces, hoy sí que me van a ver balbucear. Hoy sí que me van a ver, sí me van a ver balbucear, así como se los prometí en la primera lección. Yo dije, esto es un balbuceo, esto es un, esto es un enunciar de posibilidades, de quizás. Hoy lo vamos a hacer. Y nos vamos a mover en, ese, en, esas, en esos ejes de tensión que están eh, puestos en amarillo. Vamos, Juli. Lo voy a hacer con una vieja estrategia discursiva que usamos los profesores y es plantear nuestras hipótesis. Y como hipótesis pues son ideas posibles así de sencillo yo las yo prefiero llamarlas provocaciones más que ideas posibles son provocaciones la primera hipótesis que quiero proponerles es que eh, debido a los intensos cambios de mundo suscitados desde mediados de la segunda mitad del siglo XX particularmente en lo que se va a llamar el, eh, la coyuntura del giro informacional en la que nuestros campos disciplinares de la documentación, la bibliotecología, la ciencia de la información se definen e incluso establecen un diálogo muy, muy insospechado con eh, disciplinas hermanas como la eh, archivística, por ejemplo, y la museología. Eh, a mediados del siglo XX se suscitan muchos cambios y. Esos cambios van a modelar, van a moldear, van a determinar la biblioteca fundamentalmente consolidándola, orillándola, llamo yo, orillándola hacia lo que yo planteo como es la matriz informacional. Es decir, la biblioteca deja de interesarse o la biblioteca deja de tener interés para los campos disciplinares nuestros, particularmente para la bibliotecología y para la documentación. Y todavía más para la ciencia de la información, como un organismo eh, con intereses sobre el lenguaje, por ejemplo, sobre el conocimiento, eh, de, deja de tener tanto interés más bien y se centra más en la concepción informacional de la biblioteca. Esa es mi tesis. Eh, es lo que ah, decía ahora, lo que yo llamo la deriva informacional de la biblioteca. Esa deriva informacional... No es más, así la entiendo yo, como una toma de posición respecto de posibles matrices explicativas de la biblioteca. Y como la información y su giro informacional propio de la segunda mitad del siglo XX va a determinar todos los campos de nuestro, todos los subcampos de nuestro campo, la biblioteca va a estar determinada así. Y yo diría que posteriormente lo va a estar el archivo también. Más tardíamente, pero el archivo también va a tener décadas después. Una disputa grande sobre su naturaleza. ¿Su naturaleza es informacional o es documental? Por ejemplo, ¿qué le importa al archivista, el documento o la información? ¿Qué es lo que procesa un archivo? ¿Información o uso documental? En el sentido de ser testimonio de la vida de una sociedad. Por ejemplo, solo preguntas para los archivistas que nos acompañan hoy en directo o a través de la conexión. Sigamos, Juli. En eh, mi afán expositivo decidí que lo mejor era que retomáramos algunas ideas de la bibliotecología del siglo XX como apoyo a la elaboración que pretendemos. Eh, espero que de, de carambolas, eh, como se dice en el billar, podamos sacar algunas comprensiones útiles también para el archivo. Espero que eso pueda darse. En un afán que no es colonizante desde la bibliotecología hacia la archivística, ni quiere serlo, sino fundamentalmente provocador dialogal. Es decir, ¿por qué no podemos estudiar comparadamente los archivos y las bibliotecas? ¿Y por qué no los archivos, las bibliotecas y los museos? Los estudios comparados constituyen un dominio que ciertamente en nuestro campo bibliotecológico es muy poco recurrido. Yo conozco muy pocos ejercicios de bibliotecología comparada en América Latina, por ejemplo. Tal vez me equivoque porque no soy archivista ni tengo formación como archivólogo, eso pueda ocurrir para el archivo. Pero lo que yo reclamo de alguna manera es el deber y el derecho que tenemos a estudiar nuestras realidades institucionales y por lo tanto eh, profesionales y científicas de manera articulada, es decir, comparada. Para este ejercicio, eh, quiero inicialmente tomar eh, las ideas de un bibliotecólogo eh, muerto relativamente hace poco, el, eh, el profesor Francis Luis eh, Mixa. Él eh, fue egresado de la muy famosa Escuela de Bibliotecología. Eh, posgraduada la escuela de posgraduación en, en, en bibliotecología en ciencias de la información de la Universidad de Illinois, la famosa Universidad de Chicago, la escuela de Chicago, eh, la misma escuela en la que se forman Jessica, por ejemplo, Butler y otros, eh, en la que trabajó Margaret Vigan, también, por decir algo, una escuela muy potente, eh, emblemática de la bibliotecología anglosajona. Eh, quiero inicialmente trabajar este artículo que en su versión en español fue publicada por allá en 1999 por iniciativa de la editora en ese momento, la profesora Marta Alicia Pérez, me parece que una muy buena decisión, que contó con el apoyo en la traducción del colega el bibliotecólogo peruano Rubén urbes Alvarado, que trabaja en los Estados Unidos. Un muy destacado, aprecio particularmente el trabajo académico, el trabajo profesional de, de, de Rubén. Eh, pasemos. Mixa plantea eh, dos cuestiones que a mi juicio son muy importantes para entender el camino que queremos recorrer en estas lecciones. Primero, que las conformaciones institucionales se mueven por eh, eh, concepciones paradigmáticas, es decir, por concepciones que les otorgan ciertos valores casi en concepción absoluta. Recuerden que un paradigma es la manera como una comunidad de científicos y de quienes ejercen un campo profesional ven el mundo. Y por lo tanto, desde ahí, cómo son capaces de ver problemas, proponer la manera de resolver esos problemas y por lo tanto, enunciar visiones de mundo. Incluso, perdón, eh, formas del hacer científico y afectar las visiones del mundo. Eso es un paradigma. Entonces, Mixa, eh, segunda cuestión, nos dice que esencialmente. Respecto de la biblioteca, en el campo bibliotecológico, ha habido dos paradigmas. El primero, que la ve como una institución social. El segundo, que ve la biblioteca como un organismo en movimiento, pero que ese movimiento de la biblioteca se da en la información. Es una cosa muy interesante. Eh, la riqueza del primer paradigma no corresponde con lo corto de su título. No, 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 ahí no. No, no es que este sea más pequeño que el otro. Incluso el primero es mucho más retador. La biblioteca en el movimiento de la información. Discúlpenme ahí la falta ortográfica, me quedó faltando un carácter información, lo corrijo. Aprovecho para decir que terminada cada lección, eh, a los días subsiguientes, se cuelga en el repositorio de lecciones todos los materiales. Todos los materiales están colgando, la presentación que se usa los textos referidos, con los vínculos cuando hay disponibilidad electrónica en la red de cada uno de esos textos, de forma que vamos a constituir durante las lecciones un repositorio digital bastante interesante de, de estudio. A, a este ritmo, creo que vamos a tener más de 100 referencias bibliográficas puestas a disposición de la lectura de todos quienes se acercan a las lecciones. Eh, cada lección está aportando entre 8 y 10... Eh, eh, materiales de lectura, casi todos disponibles en la red. El documento del profesor Mixa está disponible en la red. ¿Listo? Y me parece que sigue teniendo una gran vigencia. Eh, Veámoslos un poco más en detalle, disculpenme Discúlpenme que yo siempre uso gráficos y cositas y cuestiones que quizás a quienes están presentes se les dificulta un poco más verlo, pero a quienes están... En, en virtualidad pueden acercar un poco la pantalla pueden hacer un poco de zoom o algo en la disponibilidad de la plataforma este es el primer paradigma según eh, Mixa cómo explica la presencia de la biblioteca en el campo bibliotecológico o dicho de otra manera qué le va a interesar al campo incluso él lo llama bibliotecología y ciencias de la información ciencia de la información BSI por lo tanto desborda el límite bibliotecológico y lo pone en una perspectiva más amplia, en la que yo, abusando, podría decir que la biblioteca se vuelve también un interés de estudio comparado de la archivística y de la museología, por ejemplo. Miren, miren cómo vamos encontrándonos ahí. Entonces él dice que la biblioteca en esta, eh, en este paradigma, que por cierto las fuentes que él identifica son principalmente la sociología y la educación eh, es dos cosas eh, o es concebida como dos cosas una organización social bien definida y única es decir en la teoría sociológica contemporánea se habla, de, se habla de sociedades diferenciadas sociedades en las que los organismos sociales por la especialidad de las labores que se despliegan en la sociedad se empiezan a diferenciar de una manera tal que su perfil institucional identitario les otorga continuidad en la historia y, y esa continuidad en la historia las va definiendo, las va construyendo. Entonces, eso es lo que se llama una institución bien definida, en términos sociológicos diferenciada. Para hablar en términos sociológicos, es una institución adecuadamente diferenciada. Es decir, que una biblioteca es una biblioteca, un archivo es un archivo, un museo es un museo. Una biblioteca es una biblioteca, una escuela es una escuela. A eso es lo que alude esa perspectiva. Las fuentes bibliotecológicas de las cuales se nutre esa visión de biblioteca como institución social, por su parte, lo vamos a, la vamos a ver enseguida, se mueven en, en, eh, en tres líneas: en la línea de la bibliotecología anglosajón, en la línea de la bibliotecología socialista y en la línea de la bibliotecología social o progresista. Son tres líneas esenciales que reivindican la biblioteca como objeto de conocimiento y por lo tanto como espacio, como ámbito social, como organismo social desde el cual la bibliotecología despliega un proyecto de orden, un proyecto político, un proyecto de constitución de la vida social. Miren, miren lo que hay ahí, miren lo que hay ahí. Yo debo advertir que esta lección está especialmente espesa está especialmente densa porque no quise hacer ninguna concesión de reducir el conocimiento a saberes generales sino al contrario invitar a ser bibliotecarios y bibliotecólogos estudiosos por eso fue que ahora pusimos primero estudios bibliotecarios es decir a dedicarnos con juicio con alegría con disposición a comprender y a estudiar nuestras nuestros asuntos entonces en esa concepción de organización social bien definida y única, ahí, ahí Natalie nos está pidiendo acceso, se corresponde con la idea de institución social vinculada al cambio cultural y social. Y eso es una idea potentísima en las bibliotecologías contemporáneas. Las tres tradiciones que yo estoy hoy convocando, que no son las únicas, pero que para mí son definitivas en la historia bibliotecológica de América Latina, me refiero a la bibliotecología anglosajona, de la cual nace esta escuela interamericana de bibliotecología, por cierto. A la bibliotecología socialista, a la cual fueron a estudiar algunos de mis profesores en esta escuela de bibliotecología, y que se sigue practicando en Cuba, y se sigue practicando en, en, en el norte de Corea, y se sigue practicando en Vietnam y en otros lugares. Lo mismo que la bibliotecología progresista o social, que en América Latina ebulle. Ebullen esfuerzos con profesionales, colegas muy apreciados, como Felipe Meneses, Julio Arechero, y no son los únicos, muchos más bibliotecarios en América Latina que andan trabajando con las banderas de la bibliotecología social o progresista, nos indican esas tres escuelas que lo que se busca con la biblioteca es fundamentalmente promover cambio cultural y social en cada una de esas bibliotecologías o esas tradiciones bibliotecológicas con ciertas orientaciones políticas, pero todas coincidiendo en lo mismo. Por el lado de organización social bien definida y única, la tradición bibliotecológica del siglo XIX y el XX principalmente ve a la biblioteca constituida esencialmente por tres tipos de propiedades, dice el profesor Mix, propiedades materiales, propiedades intelectuales y propiedades organizacionales. Me parece que eso es muy aclarador. Y eso debería estar como en la base de la formación de los bibliotecólogos. ¿En qué sentido? No en el sentido de que repitamos eso como lo dice el profesor, sino que entendamos que cuando hablamos de propiedades estamos hablando de la expresión de un organismo, de lo que caracteriza a un organismo, lo hace él ser lo que es. Por lo tanto, están sus determinaciones. En las determinaciones, ¿cuáles son las propiedades de la biblioteca que la caracterizan como tal? cuáles la movilizan, cuáles la transforman. Que un bibliotecólogo entienda eso es fundamental y por lo tanto también un archivista. ¿Cuáles son las propiedades del archivo? ¿Cuáles las propiedades intelectuales? ¿Cuáles las organizacionales? Estas propiedades le permiten expresarse en la estructura social. Y por el otro lado, la, la biblioteca como institución vinculada al cambio cultural y social moviliza su acción. Alrededor de la confluencia de dos cosas, conocimiento social acumulado, y quiero repetirlo: conocimiento, miren el énfasis, conocimiento socialmente acumulado, ahí no está diciendo información. La tradición no habla de información. La tradición bibliotecaria habla de conocimiento socialmente acumulado, y por el otro lado, individuos que consumen ese conocimiento. Y miren que premeditadamente. En la tradición bibliotecológica hay una, hay, un, hay, una, hay una tensión que no hemos resuelto. Uso o consumo. Consumo o uso. ¿Cierto? Y en la traducción que se hace de este artículo, porque el profesor Mix así lo, lo, lo dice, se habla de consumo. Y él incluso creo que lo llama ingerir. Ingerir, o sea, en, en inglés creo que lo, lo tiene como yo. Quise revisar por ahí la versión en inglés. Y aquí lo que está proponiendo es uso en vez de consumo. Uso como la capacidad que tiene un conglomerado de poder utilizar las disponibilidades culturales y materiales sin agotarlas, sin desnaturalizarlas, sin acabarlas. Mientras que el consumo se refiere a la práctica de utilizar algo simplemente haciendo de ello una práctica de agotamiento diferente, ¿cierto? Aquí se plantean relaciones entre memoria cultural, memoria inscrita, que es una concepción bibliotecológica muy contemporánea, lo que nosotros tenemos en el documento es información eh, inscrita, información inscrita, y por el otro lado, un uso del conocimiento socialmente organizado, que es distinto. Es decir, que las sociedades se disponen. A, a tener acuerdos de cuál va a ser el uso de esa información. Y en esos acuerdos, y todo acuerdo social para el orden es un acuerdo político, está la biblioteca. O sea, cómo cada sociedad acuerda cómo va a usar la disponibilidad del conocimiento socialmente acumulado. Y yo, lo que les estoy recordando, porque eso no lo digo yo, eso simplemente cae por la lógica que hemos venido construyendo. Y que cada uno de nosotros ya tiene comprendida, toda pregunta por el orden social es una pregunta política. Por lo tanto, es una práctica política. Listo. Aquí lo que se da son procesos de transferencia social de la información desde el uso, desde la producción hasta el uso, pasando por los procesos de organización, de disponibilidad y accesibilidad, de organización. Todo lo que nosotros, como bibliotecólogos en, form eh, en formación y formados, reconocemos como el ciclo social de la transferencia de la información, participa. Pero resulta que ahí está el lenguaje. Que ahí está el lenguaje. O sea, sin eso no sería posible hablar de movilización social de la información, ni de su uso ni de su consumo. El profesor Rafael Capurro, filósofo uruguayo, yo diría, una de las personas más importantes en la filosofía de la información en el, en el momento actual, él trabaja más en el ámbito nórdico, nos recuerda una cosa. El lenguaje es una condición de posibilidad ineludible del conocimiento y la acción humana. El lenguaje es una condición ineludible del conocimiento y la acción humana. Entonces, el lenguaje no pasa volando por encima de las prácticas bibliotecológicas, ni de las prácticas archivísticas, ni de las prácticas documentales, ni de las prácticas museológicas. Es decir, en general las prácticas informacionales están determinadas y potencializadas por el lenguaje. continúa rafael capurro diciendo la realidad se articula como tal en el lenguaje y viceversa la realidad se articula como tal en el lenguaje y viceversa y recuerda que ya recuerden que ya hemos hecho diferencia entre realidad y real aquí la realidad es lo que logramos comprender y construir como comprensible de lo real es decir de lo existente Mientras que la, lo real es lo, lo que está palpitando. El lenguaje construye la realidad. En tanto empieza a nombrar aquello que estando en lo real es conocible ya. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven la relación entre el lenguaje y el conocimiento. O sea, yo les advertí que hoy íbamos, hoy íbamos a estar especialmente espesos tratando de encontrar conexiones entre una cosa y otra. ¿Vale? entre ese sistema comprensivo de la biblioteca, constituido por vectores, información, conocimiento, lenguaje y memoria, lo que hay es montones de articulaciones que nosotros no hemos advertido y que en las prácticas bibliotecológicas mantenemos separados. Por un lado, las prácticas bibliotecológicas del lenguaje, como las terminológicas, están separadas como la Tierra de la Luna o incluso como, tier como la Tierra de Júpiter de otras prácticas bibliotecológicas con el lenguaje que son las de formación de lectores. Y ambas con el lenguaje. ¿Y a dónde está la unidad propositiva, científica y profesional de la bibliotecología respecto del lenguaje? ¿Dónde queda? Es una pregunta que me hago. ¿Es posible que un campo disciplinar y profesional como la bibliotecología pueda mantener una visión de pedacería respecto de su relación con el lenguaje? Por un lado, prácticas terminológicas potentísimas, lenguajes controlados, eh, eh, ontologías, eh, tesauros, sistemas de clasificación, eh, de todo. Y por el otro lado, potentes prácticas de formación de lectores. Ese último dominio ha hecho que la bibliotecología en América Latina y particularmente la colombiana tenga un vigor social muy fuerte. Y es el reconocer las bibliotecas como espacios de formación de lectores. Pero ¿y dónde está, repito, por última vez, la unidad comprensiva que la bibliotecología debería desatar respecto de su relación con el lenguaje? ¿Dónde? No sé si soy suficientemente claro con lo que estoy proponiendo, pero me aterro por la dificultad que hemos tenido para ver cómo nos satisfacemos en una concepción de pedacería de nuestra relación con el mundo social y con lo humano. Por un lado el lenguaje, por el otro lado la información, por el otro lado la memoria, por el otro lado el conocimiento, como lo vamos a ver. Y todavía peor, aún en la relación con el lenguaje, prácticas profesionales y científicas diversas, separadas también. Terrible. A mí me parece eso terrible. Llevemos eso a la práctica archivística. El archivo se ha reflexionado en, en términos de vectores sociales como esos. Pregunta. Dejo la pregunta. Todo esto constituye, según la perspectiva eh, que nos propone eh, Mixa, en el cumplimiento de una función social documental de la biblioteca. Miren, y aparece esa maravilla de concepto que es el documento. Eso es, una, eso es un tesoro desde el punto de vista terminológico. Todo término es contenedor de cultura, por lo tanto, de representaciones del mundo, de proyectos de mundo. Y cuando la bibliotecología y cuando la archivística y cuando la museología optan por describirse y comprenderse también en orden documental, lo que hacen es aportar abono a su sembradío. Movilizan el terreno y todo lo que hay sembrado ahí empieza a germinar. Esa es mi concepción. Y esas pugnas que se dieron entre la documentación y la bibliotecología durante buena parte del siglo XX, que al fin se definió por la desaparición de la Federación Internacional de Documentación. Y la hegemonía de la concepción bibliotecológica del problema documental, por cierto, es una orilla poco histórica que no quiero ahora meterme, apunta a eso, a comprender cuál es la función social documental de la biblioteca. Entonces, miren lo que proponen las dos tradiciones. Perdón, esas dos concepciones de la biblioteca como institución social. Por la orilla de la organización social bien definida y única, la función social de la biblioteca se define como consumidora y productora. ¿De qué? ¿De qué será consumidora y productora de la biblioteca si siempre nos la hemos representado como simplemente oferente? Si ¿Sí ven el giro que hay ahí, la biblioteca, es consu la biblioteca consume y produce. ¿Qué produce? ¿Conocimiento o e información? Y todavía más hoy en, el, en, en, la, en la crisis contemporánea terminológica. ¿Qué produce? ¿Datos, información o conocimiento? ¿Qué, ¿Qué es? ¿En qué se moviliza? Y vayámonos para el archivo: el archivo que, el, el archivo que ofrece. El archivo que consume y qué produce: información, datos, conocimiento o produce documentos. Pregunta: ¿es también un agente de intercambio en lo cotidiano? La biblioteca es un agente de profundos intercambios en lo cotidiano, según esa tradición, según esa concepción de la biblioteca. Y esto nuevamente nos vuelve a poner en la tapa, para levantarla, de lo que habíamos afirmado de lo próximo, como el reino de lo cotidiano. Entonces, la biblioteca, la biblioteca aporta a la consolidación de las estructuras sociales, por lo tanto, al proyecto de orden social. Desde ese con, de esa condición de agente, recuerden que la concepción de agente es muy precisa. Agente es aquel que tiene capacidad de agencia, que es agencia, el que es capaz de actuar en perspectiva del cumplimiento de un proyecto. O dicho de una manera un poco más clara, agente es el que es capaz de comprender y transformar. Eso es un agente. Listo. Y miren el carácter que se le otorga en esa tradición a la biblioteca. Es un agente. Ahí no le están diciendo... Eh, sirvienta, acompañante, ayudante, no le están diciendo agente, que es capaz de consumir y producir y por lo tanto de generar intercambios en lo cotidiano. ¿De qué? Vuelve otra vez la pregunta que palpita en esta lección. ¿De información? ¿O será de conocimiento? ¿O también de lenguaje? ¿O también de memoria? ¿Qué será? Miren que las preguntas son muchas. Y por el lado de la condición de institución social vinculada al cambio cultural y social, la biblioteca se vuelve dos cosas, como institución socializadora y como institución individualizadora. Es decir, como una institución que otorga posibilidades a que los sujetos individualicen su vida, se reconozcan como sujetos individuales, no colectivizados, es decir, con un proyecto propio. Y esa va a ser... Esa, esa tensión entre socialización e individualización va a ser el, uno de los puntos más duros en las pugnas entre la bibliotecología anglosajona y la bibliotecología socialista. Para la bibliotecología socialista el proyecto es esencialmente socializante. La biblioteca existe es para integrar al sujeto, al colectivo, al proyecto socialista. Mientras que en la bibliotecología anglosajona la defensa es esencialmente por la, por la subjetividad individualizada. Miren, miren cómo leer esto en orden político nos abre una concepción supremamente rica de la biblioteca. Y vuelvo a las preguntas sobre el archivo. El archivo se ha preguntado cuáles son fun sus funciones de socialización e individuación. ¿Qué socializa y qué individualiza? Los archivos existen, es para qué y en dónde, principalmente. Tomo textualmente eh, dos expresiones del texto de Francis Mixa para ejemplificar esa dimensión de eh, la biblioteca como institución social que él reconoce. Primero, y, y lo, haya, lo llama así, eh, yo no estoy, eh, estoy inventándome eso, promoción de la lectura de documentos. Es la función social documental en la que se plasma la biblioteca, en la promoción de la lectura de documentos con la idea de que en tanto el sujeto que está en perspectiva de individualizarse, según la bibliotecología anglosajona, o integrarse al colectivo, según la bibliotecología anglosajona eh, socialista, mediante la lectura de esos documentos, se acerque a un cúmulo informacional que transforme sus maneras de conocer el mundo y de conocerse. Miren las relaciones que empiezan a establecerse. Listo. Miren. Y otra cita. Individuos leyendo documentos por lo que los documentos hacen por ellos. Me parece que es una expresión absolutamente clave para entender lo que se, el lugar que se tiene para el, document, para el lenguaje y el lugar que se tiene para la información. Entonces, aquí vamos a hacer una afirmación un tanto severa, y es que cuando hablamos de información, estamos hablando de todo aquello que porta un documento en términos de su dimensión textual. Es decir, la información es posible porque hay una estructura textual en el documento, sea escrita, sea visual, sea oral, sea en una película, en el movimiento, en, 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 en la grabación de, la, eh, por ejemplo, eh, una obra de Stravinsky, eh, el pájaro de fuego, por ejemplo, cualquiera. Es decir, ahí hay movimiento, ahí hay un lenguaje formalizándose en un sistema de representación. Entonces lo que se propone es individuos leyendo documentos por lo que los documentos hacen por ellos. Entonces, repito, ese documento porta información. Y esencialmente la interfase entre el sujeto y el documento es una, eh, una interfase del lenguaje. Pero el lenguaje comprendido en sus cuatro dimensiones, oral, escrito, visual. ¿Y qué más? <laughs> en sus tres dimensiones, perdón. Oral escritural y audiovisual, más que le estaba poniendo otro. Pido me disculpen ahí. Continuemos. La segunda perspectiva es la biblioteca en el movimiento de la información como sistema de comunicación humana. Miren que una y otra no están separadas, pero la primera constituye la matriz tradicional más fuerte en la que la biblioteca se levanta como organismo social. La biblioteca es expresión de la información, que en su movimiento forma un sistema de comunicación humana. Así lo ve ese, ese paradigma. La biblioteca es expresión de la información, que en su movimiento forma un sistema de comunicación humana. Es un asunto muy potente lo que hay ahí, y que empieza a definir el perfil informacional de la biblioteca, y que lo vamos a proponer ya mismo. La biblioteca... Es un organismo social cuyo carácter es informacional. O dicho de otra manera, el carácter informacional de la biblioteca la diferencia de cualquier otra institución. A la vez que la hermana y la cerca a otras instituciones. Entonces es una tensión por resolver. Diferenciarme, unificarme. Diferenciarme, unificarme. No hacerme homogénea, que es distinto. Una cosa es unificar y otra cosa es hacer homogéneo. Por ejemplo, en el orden político, la unión de diferentes estados constituye, por ejemplo, a los Estados Unidos de América, a los Estados Unidos de México, a los estados federativos del Brasil, por ejemplo. Entonces, aquí lo que estamos proponiendo es que la condición informacional de la biblioteca es lo que determina que la biblioteca conforme, haga parte, constituya un elemento esencial en el sistema de comunicación humana. Y por el otro lado, la biblioteca como un sistema donde el conocimiento es representado por objetos, documentos, que se buscan y recuperan en respuesta a necesidades. Si ven la tensión entre información y, 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 y conocimiento. Información y conocimiento. La biblioteca es un sistema donde el conocimiento es representado por objetos, documentos que se buscan y recuperan en respuesta a necesidades. Entonces vamos a plantear una cuestión un poco atrevida. Vamos a decir, por un lado está el documento como realidad, objetual, sea físico, electrónico, virtual, como lo quieran llamar. Por el otro lado está el conocimiento y por otro lado está la información. Entonces, la información constituye el elemento activo en el documento, en tanto da, eh, está puesto en las redes textuales de él. Por ejemplo, en un libro, un libro de poemas o cualquier cosa. ¿Listo? El conocimiento es lo que se genera al partir de la interacción con esa información listo y el documento es la realidad objetual que permite esa interacción ustedes dirán Qué cosa más rara <laughs> lo que estamos proponiendo no no es raro estamos tratando de como de banear un poquitico lo que los tópicos bibliotecológicos sobre los cuales la biblioteca se ha sentado como una realidad comprensible para nosotros los bibliotecólogos en América Latina y vuelvo a la idea de tópicos, ideas generales, poco comprendidas, poco abundadas, sin, sin un sentido sistemático de ellas. No hay una comprensión sistemática de ellas. No hay un apetito de conformación de un saber disciplinario. Hay fragmentos, hay pedazos. Esa es mi crítica. Y aquí lo que estamos diciendo es que, en efecto, como sistema de comunicación humana, en relación con la información, la biblioteca participa de la creación, la organización, la recuperación y el uso. De esa información con perspectiva de conocimiento y base documental. Y eso es muy atrevido, porque hoy la bibliotecología se está preguntando si es posible una bibliotecología postdocumental. Miren hasta dónde va eso. O sea, aquí estamos afirmando lo que la tradición nos ha enseñado y le ponemos una pregunta de cuestionamiento. ¿Es posible una bibliotecología postdocumental? ¿Cuál sería su perfil? ¿Qué es? En efecto, lo postdocumental, que es? Es decir, unir directamente a la textualidad, es unir directamente a la información, es unir directamente a las prácticas de conocimiento, que es? Es una pregunta que aquí en las lecciones no nos vamos a poder responder. Quizás en otros años lo hagamos, pero hoy no. Y por el lado de la biblioteca como sistema donde el conocimiento es representado por objetos, se da. Un proceso muy propio de la bibliotecología y la ciencia de la información en el siglo XX, y son las concepciones de sistemas de recuperación de información, que se tensan entre la demanda y la recuperación, precisamente. Eso es lo que trabaja en la mitad del siglo XX la ciencia de la información, los retrieval systems, los sistemas de recuperación de información. Y saco una eh, idea eh, textual del documento de Mixa, que es la siguiente. Individuos usando documentos por su contenido para resolver problemas personales y sociales a través de una toma de decisiones informada. Y esa es la última partecita donde yo me quiero detener. Toma de decisiones informada. Entonces ahí viene una mitificación política de la información. Y en esa mitificación política de la información, cuestión que vamos a abordar en la segunda parte del ciclo que son las relaciones entre biblioteca y ciencias sociales y humanidades, particularmente en la lección que vamos a proponer sobre biblioteca y lenguajes políticos, va a haber una mitificación desde la tradición del liberalismo democrático capitalista contemporáneo, desde la elección racional, a la idea de la información como el elemento clave caracterizante de un buen ciudadano. Es decir, aquel que toma las decisiones de manera informada. Informada es aquel que mediante las prácticas del lenguaje, fundamentalmente de lectura, habla y escucha, va a buscar en documentos disponibles socialmente información que le permitan sustentar la elección racional que necesita frente a una situación social X, el aborto, la aprobación del aborto, la aprobación de la eutanasia. Es decir, ahí hay un ideal que a mi juicio es bastante ilusorio por lo impracticable. Y de que toda decisión en el orden político debe pasar por una elección racional sustentada en información documentada. Eso es, y, y ustedes dirán, eh, profe, pero es que eso es exagerado, ¿no? Las bibliotecas en el contexto anglosajón tienen muy, buen, el, muy buena base en la concepción de su existencia sobre eso. Ciudadanos informados que participan en comunidades activas, por lo tanto, en sociedades propositivas es más o menos el ideal del liberalismo democrático todos participan pero participan informadamente y el lugar de las bibliotecas está para eso y en eso se va a aparecer la tradición anglosajona con la tradición socialista uno para proclamar individualidad otro para proclamar pertenencia al colectivo es más o menos eso continuemos Julie. aún más quise sacar esta idea escrita para poderla reiterar, aún más en las tradiciones bibliotecológicas del siglo XX puede evidenciarse la presencia de factores comunes, por lo tanto como conclusión de lo que hemos dicho, el lenguaje, el conocimiento, por ejemplo, en la disputa ideológica sobre la biblioteca y sus funciones sociales y políticas. O sea, lo que yo estoy afirmando... Es que esos cuatro elementos, no son esos cuatro vectores, información, conocimiento, lenguaje y memoria, no son vectores inertes. No son el cisco. Las piedritas que se le echan inertes a la mata para que la sustancia orgánica las nutra. No, 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 no. No son el cisco. No son las piedritas. Son la materia misma en la cual la biblioteca ha definido su ser. Ha definido su ser. Julia, hay alguien que nos pide. Admisión. Veamos cómo, Julie, por favor, pasa. Ese señor de la izquierda, su tablero en sus pantallas, es eh, una de las pocas fotografías disponibles realmente en la internet de Jesse Hawk Shira, el famoso bibliotecólogo emblemático de la escuela anglosajona, más sin embargo no el único. Es quizás el más leído en el contexto eh, latinoamericano, pero no es el único. Eh, y el de la derecha es eh, una persona que se ha empezado a estudiar en los últimos lustros en América Latina, particularmente aquí en Colombia, eh, que es Hogan eh, Stefanovich Chubarian. Eh, el conocimiento de la obra de Chubarian se debe como a dos vías. Una un poco más remota es a, tra a la traducción que se hace de su libro Bibliotecología General y la publicación en, en Cuba más o menos en el año de 1976, eh, una excelente traducción por lo demás y un libro fundamental, creo que para el estudio de la bibliotecología del mundo, que corre el riesgo de perderse ya porque ya en las bibliotecas cada vez está menos. Y la otra vía es más reciente y es el interés de, la, de las eh, escuelas de bibliotecología socialista y de algunos de los constructores de esa escuela en estudiar la bibliotecología socialista, como por ejemplo el colega Felipe Meneses en México, que se ha dedicado, eh, acaba de publicar, por cierto, una, un estudio biográfico de Hogan de, de Chuvarian, ahora, ahora, en el mes de quizás enero, febrero eh, de este año, eh, un texto que está referido en la bibliografía de, este, de esta lección y que me gustaría que leyera, porque además es un tanto apasionante la vida de, de eh, Chuvarian. Los bibliotecarios no, te, no tenemos vidas eh, frías y oscuras, no, no, no. Entonces, eh, tenemos tres. Y abajo tenemos el Progressive Librarians Guild, que es una asociación eh, norteamericana de bibliotecología eh, progresista, eh, emblemática de la bibliotecología social en, en, en el mundo. Entonces, como tratar de compararnos. En la bibliotecología anglosajona burguesa... Como lo califica la voz de Chuvarian, Chuvarian dice que la bibliotecología anglosajona es esencialmente la bibliotecología burguesa. A la biblioteca, eh, dice Shira, ahí me quedaron faltando las comillas, cositas que corregiré. A la biblioteca van las personas buscando la verdad, cada uno de su propia manera y para sus propios fines. Miren la representación que hay del conocimiento puesto en el documento. Que potencialmente informa al sujeto sobre su vida. Miren la representación que hay ahí. Es una representación bastante atrevida, audaz, del, de, la, eh, de la información contenida en la biblioteca, la, la, la información documental de la biblioteca como portadora de verdad. Es una filosófica. Antes, eso es a mí muy, muy problematizado, mucho. A mí eso me, me sacude cada que lo leo en la obra de también, la educación bibliotecológica. Y también, desde otra perspectiva y desde la voz de mixa, quizás leyendo la obra de los bibliotecólogos norteamericanos de la escuela de Chicago, dice la función de la biblioteca como institución social radica principalmente en ser el vínculo entre los individuos y el conocimiento que necesita. Nuevamente la conexión es con el conocimiento y parece ser que en la mitad de ello está la interfase informacional documental o documental informacional. Es decir, que la idea de documento guarda una perspectiva un poco más eh, eh, estática, mientras que la idea del conocimiento guarda una, una comprensión o una dimensión más dinámica. El documento está conteniendo la información y solo el lenguaje activa el potencial que tiene ese documento para producir conocimiento en los sujetos y en la sociedad. Es más o menos la clave que hay ahí. Más o menos la clave que hay en todo eso. Por el lado de la bibliotecología socialista, eh, ahí me equivoqué, discúlpenme, eh, debo, debo corregir esa cita, es eh, esencialmente de Chuarian, del libro de Bibliotecología General del año 76. Eh, la biblioteca es una institución ideológica y científico-informativa. Miren que la bibliotecología socialista no lo oculta, la biblioteca es una institución ideológica. Cumple una función de qué? De difusión, consolidación de un proyecto ideológico y científico-informativa, que organiza la utilización de los libros y que está llamada a cooperar con la educación y el desarrollo cultural y profesional del pueblo. O sea, lo dicen clarito. La biblioteca es un aparato, es un aparato de Estado. Sí, es sencillo. Hace parte de la superestructura de una sociedad socialista. Tiene una tarea esencial y es permitir. Que se construya un conocimiento que aporte la vinculación activa de los sujetos en el proyecto colectivo. Así de sencillo. El afán no es el de la constitución de individuos potentes, sino de colectivos potentes, en la que los sujetos entienden el valor que tiene la pertenencia a lo colectivo. Así, más o menos, cada que vuelvo al libro, de, yo tenía una, una, un, un ejemplar de ese libro traído de Cuba y el mismo que cogió alas. Nos queda un ejemplar. En la Biblioteca Central está deteriorado y hay que procurar tener nuevamente en el contexto de nuestra universidad, de nuestra escuela, más literatura de la bibliotecología socialista. Creo que en eso nos puede ayudar mucho el colegaje con los compañeros de la UNAM, particularmente con Felipe, que se ha hecho una bibliografía muy bella y muy documentada, incluso con bibliografía comentada por él sobre la bibliotecología socialista. Y por la bibliotecología progresista o social. Eh, tomo la voz de Edgardo Sibayer, bibliotecólogo, colega latinoamericano, a quien de verdad admiro mucho por su claridad en el proyecto de bibliotecología que ejerce, en el acompañamiento que hace a proyectos bibliotecarios sociales en América Latina. Una persona con una voz muy movilizadora. Hemos tenido la fortuna de contar con él acá como eh, colega visitante en algunas actividades y puede hacer que lo volvamos a tener. Dice eh, Edgardo, la biblioteca como una potente herramienta que pertenece a todos por igual y que debe emplearse en pos de la descolonización del saber y la lucha por la igualdad, la libertad, la justicia, la verdad, la solidaridad y la dignidad. Esa es una causa política en la que el saber se vuelve un elemento reivindicatorio y constructivo de potencialidades en las comunidades y las personas, particularmente una potencialidad política. Tomar las riendas de su propia historia. O para hablar en términos freirianos, recuperar la voz y recuperar la historia. Es más o menos de lo que apunta. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el problema, el, el problema de las relaciones entre la información y el conocimiento no son sencillas. Ni son, ni pueden ser resueltas de la manera mágica como contemporáneamente se están proponiendo. Cuando nos dicen, y esto lo vamos a hablar un poquito luego en otra lección, que hay una pirámide, la pirámide de dato, información, conocimiento, y que eso funciona así, que primero son los datos, que después la información y que después el conocimiento. Eso para mí es un cuento chino, para mí eso es insuficiente, para mí eso es un ideolecto, es decir, una formulación general que quiere ocultar la riqueza de la realidad. Así de sencillo. Eso no es así en la realidad. Eso no es así. No primero tiene una persona datos, después información y después conocimiento. Incluso desde el punto de vista de sociología de la educación y del lenguaje, como las de Vygotsky, eso se cae de inmediato. Cuando a uno le enseñan, enseñaron a mí en mi formación como universitario, que uno para poder saber tiene que ya saber. Sencillo. Y que el, y luego el viejo Freire nos lo dijo: nadie conoce solo, conoce junto, junto con los otros. O dicho de otra manera, para uno poder conocer, debe reconocer que ya conoce. Entonces, ¿por qué me tienen que decir que primero es datos, después información y después conocimiento? Parece ser que eso no solamente se queda ahí, sino que está modelando la idea y la práctica de las bibliotecas hoy, como se preguntaba. Se preguntaba un colega, un colega bibliotecólogo norteamericano hace ya mucho, desde el 2009. Frente a la aparición de la pregunta por los datos, entonces necesitamos es un nuevo profesional, no un bibliotecólogo, sino un científico de datos, como realmente vino a consolidarse ahí. Porque parece ser que ya fuera más importante ser científico de datos que bibliotecólogo. Cuando el bibliotecólogo tiene una comprensión orgánica de totalidad y de sistema de esa pirámide, primero porque la puede poner patas para arriba. Y decir, no, primero es el conocimiento. O destruirla y poner relaciones isordenadas, no jerarquías, sino isordenaciones. ¿Qué relación hay entre, como lo hemos hecho hoy? Miren que yo nunca he supeditado la información al conocimiento, el conocimiento a la información. No he puesto en isordenaciones. ¿Qué relación hay entre información y conocimiento? Y podríamos destruir críticamente esa pirámide diciendo ¿cuáles son las isordenaciones, es decir, isordenaciones del mismo nivel en paralelo entre dato y conocimiento? Sin tener que mediar la información. O sea, preguntas, preguntas que yo sé que en la práctica viva de la biblioteca pasan constantemente. Pasan. Sigamos. Se me va. La hipótesis dos. La biblioteca es consecuencia del proceso social de la información y su exégesis en conocimiento, lenguaje y memoria. Y aquí viene otra cosa, la que me quiero demorar otro poquito, y es. Primero, había dicho, la biblioteca tiene una característica informacional, que es identitaria. Es decir, en su identidad está la matriz informacional. Y eso es la diferencia de cualquier otra institución social. Lo acepto. Segundo, también lo propuse. Sin embargo, aceptar que toda la comprensión de la biblioteca es meramente informacional es insuficiente y reduccionista. Porque la información cobra sentido para la biblioteca solo y solo si se pone en relación con otros tres vectores. El conocimiento, el lenguaje y la memoria. La memoria cultural o social. La memoria cultural, para llamarla de una manera más activa, más envolvente, más orgánica. Miren lo que acabo de decir. La información para la biblioteca tiene valor definitorio, constitutiva, construyente o constructiva solo si se pone en relación activa con el conocimiento, con el lenguaje y con la memoria cultural. Por lo tanto, va a estar mediada por dos cosas, prácticas de poder y comunicación, es decir, por mediaciones, como lo dijimos en la lección anterior, que propusimos que toda la acción de la biblioteca era una práctica mediadora, es una práctica de mediación, es una práctica empoderada, es una práctica empoderante. Si ven, si ven lo que hay ahí. Entonces, esta, esta hipótesis está diciendo eso. La información, sí, pero como un elemento que se elabora en sentido y práctica para la biblioteca, solo en relación con el conocimiento, el lenguaje y la memoria. Es lo que se llama, en términos filosóficos, su exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis la podríamos entender por dos maneras: permitir que lo que está contenido emerja. Y segunda, generar un relato. Esa es una palabra griega muy potente, muy linda. La, exe la exegesis o la exégesis es aquello que se da a la lectura de una realidad, permitiendo que lo que, que, lo que está contenido en ello aflore y genere conocimiento. Y por el otro lado permita un, un relato, un, una narración de eso, del mundo, de la vida. Eso es lo que estamos diciendo. La labor exegética de la información en la biblioteca, lo que en relación con el conocimiento, con el lenguaje y con la memoria, lo que termina es por darle sentido y proyecto a la biblioteca. Un cierto proyecto, un cierto sentido, dependiendo de los lenguajes políticos que movilicen la idea de la biblioteca. Por eso estoy mencionando la conferencia que luego vamos a dar, la lección que vamos a dar sobre lenguajes políticos y biblioteca. Es decir, si yo me paro en la perspectiva del liberalismo, ese proceso exegético de comprensión de la información y de relato informacional de la biblioteca respecto del conocimiento, el lenguaje y la memoria va a ser distinto a si me paro en el conservadurismo, o si me paro en los colectivismos o comunitarismos, o si me paro en la perspectiva antipolítica anarquista. Por ejemplo, de cuestionamiento del poder. Son tres cosas, son cuatro cosas distintas, perspectivas distintas. Pero ahora no tenemos tiempo en esta conferencia, en esta lección, pues de proponer eso. Pero sí si lo voy empatando. Sí si lo voy empatando. Déjame. Vamos a hacer un descansito y vamos a leer. Vamos a, a leer nada más ni a nada menos que a Eliot. Listo. Nada más ni nada menos que a Elliot, en una obra que se llama Cordos de la Roca. Recuerden, él, él era norteamericano, pero terminó viviendo en Gran Bretaña y con una vocación espiritual muy fuerte. Y este tema, este texto de La Roca, es especialmente problemático. Lo podemos proyectar, Julie, a los asistentes virtuales. Les compartiste el, el vínculo. ¿No tenés? Ah, sí. Entonces, si la vamos a hacer, tenemos el micrófono. Hay un, hay un asistente presencial, eh, nuestro bibliotecólogo en formación, Sebastián, que nos va a hacer. Bueno, sí, lo de exégesis se podría tomar como, como epistemología también. O sea, como no como, no, no, no como un significado, sino como eh, una palabra similar. O... como hermenéutica, por ejemplo, <laughs> sí, que como están hermanadas. Que, es como decir, yo lo entiendo es como el origen, como el origen de, de, de esas de esas concepciones que podrían ser epistemológicas también desde la ciencia o filosóficas otras. Pero si vamos a, si vamos a mirar el origen y el, el desenvolvimiento de un fenómeno entonces ya vamos a hablar de arqueologías de cómo una de cómo una cuestión propuesta con una idea, nace y se desarrolla, es un asunto como más arqueológico, ¿cierto? Por ejemplo, lo, lo que hizo Foucault, que fue toda una, una arqueología alrededor de problemas del conocimiento. Pero eh, para contestarte de otra manera, quedémonos hoy con la idea del exégesis como un ejercicio profundamente interpretativo, pero alentado por permitir que lo que está contenido en algo emerja y permita la construcción de un relato que le dé sentido a algo en el mundo. Es más o menos eso. Leamos a Elliot. Primer coro de la roca. Este es un texto de 1934. Eh, por cierto, traducido por Jorge Luis Borges. Se cierne el águila en la cumbre del cielo. El cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas o perpetuo recurso de estaciones determinadas, o mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento, el infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito. Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud. Conocimiento del aula, pero no del silencio. Conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Me parece que el texto es absolutamente... Preciso respecto de lo que estamos proponiendo. Las pugnas entre conocimiento, información y ahora sabiduría, por ejemplo, son fuertes, son fuertes. Vayamos, Julie. Sí, sigamos. Podríamos decir entonces que hay cuatro, cuatro vectores, lo que yo, 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 lo que yo quiero llamar giros. Recuerdan la metáfora que usamos la vez pasada de la semicircunferencia girando sobre sí mismo y en su, en su giro forma la esfera y cómo, cómo la circunferencia en su giro forma el toroide y etcétera, etcétera. Es decir, cuando las cuestiones en sí mismas propias de la vida social giran en su propia lógica y empiezan a ser comprendidas, generan precisamente giros. Recuerden también otra metáfora física. El vector es una representación de fuerza. En la física, en la dinámica, el vector es una representación de fuerza, es una medición de fuerza, es un encuentro de fuerzas, etcétera, etcétera. Cuatro vectores han movilizado históricamente la idea y la práctica de la biblioteca. El lenguaje, la información, el conocimiento y la memoria. Y yo diría que más o menos en una historiografía del campo, en ese orden, más o menos, o sea, sin ser absoluto sin coger un machete y partir en pedazos eso. Pero más o menos lo que hay ahí es eso. El lenguaje como primera preocupación por las bibliotecologías clásicas, anglosajona y socialista, de ver cómo mediante las prácticas de la lectura los usuarios, como ciudadanos y personas, cumplen un fun un, una función de individualización y socialización en la biblioteca. ¿Listo? Mediante la biblioteca o con la biblioteca. Por el otro lado, la información... Que es el giro de la mitad de, de, del siglo XX, del cual se genera eh, la dimensión informacional de, de la biblioteca. Por el otro lado, el conocimiento, que, es con, que acontece también con el giro cognitivo. Miren que se va planteando el giro lingüístico como fenómenos en las ciencias sociales y las humanidades del siglo XX, el giro lingüístico, con las filosofías de la década del 20, el 30 y el 40. Wittgenstein, eh, Heidegger, Cassirer los filósofos de la pugna alrededor del lenguaje el giro el giro informacional básicamente con eh, los científicos ingenieros y bibliotecólogos y documentalistas eh, a, entre los 40 y los 60 el giro cognitivo toda la pregunta por la dimensión del conocimiento eh, como constructiva del mundo y la manera de comprender cómo se conoce de lo que emerge por ejemplo eh, Áreas tan potentes como la pedagogía eh, de, de Piaget, la, la, toda la perspectiva de la psicología Piagetiana y la propuesta pedagógica, el constructivismo, por ejemplo, emerge mucho de eso. Y el, el último giro, que es el de la memoria, que es el más contemporáneo, en lo que yo llamo también el giro de la memoria. Vemos cuatro cosas ahí. Y aquí podríamos ver en movimiento esos cuatro, podríamos ver en movimiento esos cuatro factores o vectores. O giros. Eh, aquí, una función social de la biblioteca que es crear intimidad, comunidad, ¿cierto? Tratando de ligarlo con la lección anterior. Y, 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 y esa es la fuerza que impele a la biblioteca a actuar socialmente, la impele, la sustenta, pero con base informacional. Por lo tanto, eso es lo que diferencia a la biblioteca de una función paralela o común que puede tener la. Eh, pueden tener otras instituciones sociales como generadoras de intimidad y comunidad, por ejemplo la familia, por ejemplo los clubes de lectura, por ejemplo los grupos de pertenencia juvenil, etcétera. Pero la biblioteca tiene una tarea, tiene una dimensión, un carácter que la diferencia de cualquier otra institución frente a esa tarea que es la información y la información en perspectiva de conocimiento. O dicho en términos de como lo propone David Leinques Aquí hay un, hay, hay un eh, material que quiero recomendarles, es un libro muy bello, publicado por la Biblioteca Nacional del Perú. Eh, recientemente también tiene eh, eh, versión electrónica, en la bibliografía de las lecciones está, que se llama Ampliemos expectativas, exijamos mejores bibliotecas para lidiar con la complejidad del mundo actual, de David Lenkis. Él es un bibliotecólogo eh, muy prestigioso contemporáneo dueño de una voz eh, bastante potente y una experiencia bibliotecaria muy rica, él nos dice que esencialmente la biblioteca se debe a la promoción, al estímulo, a la producción de conocimiento significativo en las comunidades a las que sirve. Me parece que es una idea muy potente, muy potente y muy adecuada a lo que estamos trabajando hoy. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, la misión de la biblioteca estaría más en la perspectiva de impulsar con enfoque de desarrollo de capacidades la conciencia sobre el uso crítico de la información entre las personas y comunidades a las que sirve en perspectiva de conocimiento significativo y pertinente, siguiendo la idea de Leinles. Y sobre la base de los procesos de producción, preservación y uso social del lenguaje visual, oral, escrito y la memoria individual, comunitaria, colectiva. Es un poco lo que estamos proponiendo ahí. Yo sé que esto necesita ser estudiado más a fondo, pero es que recuerde, yo aquí estoy balbuceando, estoy provocando. Yo no, a nadie le prometí que aquí íbamos a salir con una comprensión cabal de todo, estoy provocando Y esa es la idea que yo veo viva en la biblioteca. Una institución, repito, con una propensión, con un compromiso a generar procesos sociales y personales que movilicen hacia la producción de conocimiento significativo. ¿Qué es conocimiento significativo? El conocimiento que es valorado y criticado, es decir, transformado, reelaborado. Eso es un conocimiento significativo, que se valora como útil y que por lo tanto lo tomo, lo reelaboro porque reelaboro mi vida o reelaboro la vida social con él. Eso es un conocimiento significativo. Vale. Y con esta tesis termino. Eh, con esta hipótesis, perdón, y es que la naturaleza de la biblioteca es compleja, es diversa, es cambiante y es adaptativa. La biblioteca es un sistema complejo adaptativo, un sistema que históricamente ha logrado adecuarse a las condiciones de cambio social y por lo tanto se, se transformará todas las veces que se necesita, porque en la base de su existencia hay un problema humano que es persistente, o más bien pongámoslo en la palabra, es inherente a la condición social y es movilizar, producir, usar conocimiento. La biblioteca está ahí. Yo en estos días un estudiante de primer semestre me decía, profe, entonces, ¿qué hace un bibliotecólogo? Yo procuré contestarle así. Un bibliotecólogo está en todo tipo de situaciones en las cuales sea necesario movilizar procesos informacionales dirigidos al estímulo, a la producción de conocimiento significativo dentro de un organismo social, es decir, una organización, una comunidad, una sociedad, una nación. Eso es un bibliotecólogo. Y para ello despliega estrategias del orden comunicacional, del orden lingüístico general y de procesos de, de conformación y reconocimiento de memoria, de la memoria colectiva, de su protección, de su difusión. Algo así es lo que debe ser un bibliotecólogo. Miren que yo no, ahí no recurrí a ninguna definición técnica del bibliotecólogo. El que clasifica, el que cataloga, ¿no? Lo hice. Continuemos. Esto lo vamos a trabajar luego, porque no tenemos tiempo hoy, pero nos vamos a ir acercando a una comprensión viva de la biblioteca. Entonces, ¿qué es una biblioteca? Y lo vamos a ir elaborando. Vamos. Y con esto sí termino. La biblioteca... Recuerdan que la vez pasada a la plataforma de acción de la biblioteca le habíamos aportado una primera tarea, una primera asignación, que era mediar en las esferas de la vida, mediar con una perspectiva de comprensión clara de su poder en la vida de las personas y la comunidad. Ahora le aportamos otro, promover exégesis de la información, el lenguaje, conocimiento y memoria. Entonces, lo que estamos haciendo es elaborar teoría sobre la biblioteca. A partir de la recuperación de la teoría social, con la ayuda de la filosofía, etcétera, etcétera. Y vamos. Este es mi recomendado: eh, El vuelco, Epifanías de la mente y el futuro del conocimiento. Es un libro disponible en muchas de las bibliotecas. Un libro muy recientemente, public muy recientemente publicado en español en el año 2022. Es eh, un libro muy bello. Realmente lo recomiendo. Es un libro muy bello que no solamente es escrito en clave filosófica, sino en la limpieza del lenguaje, en la belleza del lenguaje y la poesía. Entonces, vale la pena el vuelco de epifanías de la mente y el futuro del conocimiento. Y voy a seguir haciendo esto en cada lección, sobre todo en libros con una vocación filosófica, porque mi querido colega y amigo Raúl, que nos acompaña aquí presente, me lo recordó por un mensajito. Me dijo, "Profe, muy bueno que siempre al final nos recomendes libros de tu propia de, de tu propia biblioteca ¿qué has leído? y entonces yo me voy a procurar es ¿qué he leído? pero de la filosofía porque creo que lo otro que he leído profesionalmente está ya en la bibliografía pero aquí lo voy poniendo ahora sí, termino diciendo comprender la biblioteca en el complejo que constituye información, conocimiento, lenguaje y memoria es un reto de conocimiento pero ante todo es un reto de construcción práctica de la biblioteca si una biblioteca no comprende cuáles son sus ejes de existencia, difícilmente entiende qué sentido tiene su práctica. Y por lo tanto, no, no sabe orientarla. ¿Qué hace un bibliotecario? Un bibliotecario es aquel que es capaz de entender las tramas de producción y uso social del conocimiento en su comunidad. Y por lo tanto, genera posibilidades de circulación, de uso social intensivo de la información. Acudiendo al lenguaje como posibilidad y generando oportunidades de construcción de una memoria cultural activa y reveladora de la voz y la historia de esa comunidad. Individuo y sujeto, individuo y comunidad son el interés de la biblioteca. Y si bien la biblioteca impacta, primero, como Tereno lo decía, al sujeto, tiene efectos en la modelación de las tramas y relaciones colectivas. Así pues quedamos a espera de la pregunta cuál es el proyecto que tiene la biblioteca con el humano qué es qué es el sentido humanístico de la biblioteca cómo puede comprenderse que será tema de la próxima lección muchísimas gracias y vamos con eh, algunas preguntas con la profesora Natalia eh, que nos dice eh, Didier, todavía en el chat no hay algunas, pero, pero a mí me surge una, una pregunta, o más que pregunta, muchas gracias, porque yo creo que Didier nos ha mostrado las razones eh, de por qué se siguen abriendo bibliotecas, de, de por qué las comunidades aquí en Revipoa nos dicen, bueno, se cierra una, pero se abren otra y se siguen abriendo. No, no hay una explicación pues hasta ahora yo creo que la, 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 la tenemos y es por esa trama pues que nos dice nos habla Didier sobre el conocimiento la información la memoria y el lenguaje eh, y yo quisiera preguntarte Didier cómo es o cómo cómo crees tú que es una biblioteca eh, haciendo uso de de ese ser en la vida cotidiana, atravesando esas, esos vectores entre el conocimiento, la información. Yo no sé si de pronto lo que quiero es un ejemplo eh, con memoria, lenguaje, porque yo creo que las estamos viviendo así, pero no sabemos qué está pasando eso. Entonces, por eso, como un ejemplo, una cosa um, gráfica o. O, 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 en, o de hechos concretos donde nos puedas mostrar eh, cómo se ejecuta el conocimiento, la información, la memoria, el lenguaje, y yo creo que hasta el patrimonio en las, en las bibliotecas. Muchas gracias. Es una Luis. pregunta muy inquietante, Natalia, muy inquietante, no solamente para mí, que esencialmente en este momento pues mi figura es la de un académico que reflexiona la biblioteca, no necesariamente la de un práctico construyendo la biblioteca y su realidad concreta. Es decir, yo me muevo más en la perspectiva de, lo, eh, de, de la imaginación de la biblioteca. Y por ahí quiero empezar a, a tratar de contestar esa pregunta. Eh, Natalia y compañeros, tanto presentes como distantes en la virtualidad, creo que lo primero que hay que eh, eh, hacer para lograr ese ideal eh, que propone o por el cual pregunta Natalia es no dejar de imaginar la biblioteca creo que es una función poética voy, voy a echar mano a una idea heideggeriana muy bonita y hay que él decía que hay que volver a poetizar el mundo y poetizar el mundo entendido como lo entiendo yo y al viejo heidegger se le puede entender de mil maneras sobre todo en su en su propuesta filosófica eh, poetizar el mundo significa volverlo a representar como algo imaginado, es decir, como algo no idealizado, sino como algo que necesita ser vivido, necesita ser concretado para permitir que todas las potencialidades de lo humano puedan florecer. O sea, la biblioteca necesita ser, ser imaginada nuevamente, porque los tópicos sobre la biblioteca, y lo contrario a los, a los tópicos, que son ideas generales, mal construidas, obtusas, es el ejercicio de una imaginación viva. O sea, lo contrario a tópico es imaginación. Y hay dos tipos de imaginación: una imaginación consciente y una imaginación mecánica. La imaginación consciente la produce el ser, la mecánica la produce el olvido del ser. Nuevamente, en términos inauténticos, en términos de, He de Heidegger, podríamos decir que una imaginación mecánica se corresponde con una vida inauténtica. Una vida que no es capaz de decir del ser, de las cosas, de uno mismo. Mientras que una vida auténtica es aquella que es capaz de permitir que se proyecte uno mismo en sí mismo, para sí mismo, desde uno mismo, y construya una vía posible para sí, para su propia humanidad. Es decir, desplegarse como ser humano. Y eso lo quiero para la biblioteca. O sea, mi primera parte de respuesta a esa pregunta es filosófica. Es esencialmente filosófica. Defender el derecho y el deber de volver a imaginar la biblioteca como un organismo que hace parte del de esplendor de una vida auténtica. Es decir, una vida capaz de ser, una vida significativa, una vida, como lo decía la profesora Ángela Calvo, filósofa, eh, bogotana, una vida que valga la pena ser vivida. La segunda cuestión es material, es de orden práctico y yo recomiendo la lectura de el libro de ampliemos expectativas de Lenkis para que veamos muchos ejemplos muchos ejemplos en esta misma colección fue publicado un libro de un querido amigo con quien tuve la fortuna de trabajar como profesor eh, eh, él y yo compartíamos un curso en una cátedra internacional que es el colega Gonzalo Yarzún. él publica un libro muy bello en esta colección que eh, se dedica a recoger experiencias bibliotecarias de todo el mundo y a contarlas en clave de promoción de esa idea profunda de biblioteca. Ideas en el África, ideas en Asia, ideas en Norteamérica, ideas en América Latina. Entonces, yo creo, Natalia, que leyendo y estudiando esos materiales, así como el de también el de Daniel Golding, que aparece en, este, en esta colección, en la que él se pregunta por la dimensión poética y política de la biblioteca podemos tener. Yo tengo la fortuna de contar con todos estos materiales y valdría la pena que estos libros se integraran a la bibliografía de la formación de bibliotecólogos en América Latina, porque es un tesoro que la Biblioteca Nacional del Perú nos regala con un esfuerzo institucional muy grande en los últimos años de mantener esta colección de lectura, biblioteca y comunidad, que es... Eh, tiene, reitero, publicación impresa y publicación electrónica. Eh, pero pongo un ejemplo. Sin embargo, yo he conocido bibliotecas eh, comunitarias muy vivas en esta ciudad, que se mueven en todas esas dimensiones, incluso sin percatarse mucho de hecho. Despliegan tareas importantísimas, por ejemplo, de reivindicación del lenguaje, como formas de encuentro de las personas, no para decir que salgan de la ignorancia sino para reafirmarlas como sujetos en el mundo. Es decir, como no es de, no de simplemente pobrecito, venga, que lo vamos a reconocer, no, sino simplemente decirles que usted existe, y usted existe, y en tanto existe, tiene voz y tiene historia, y esa historia y esa voz es la biblioteca misma, es su biblioteca, es lo que yo llamo la experiencia de comunidad bibliotecaria. Y por el lado de las prácticas de producción de conocimiento, se mueven en la multiplicación de saberes, en la recuperación de saberes, a través de publicaciones, de muchas modalidades. Reitero que quizás lo que estamos proponiendo hoy, como lo dijo Natalia, debería ser un objeto de desarrollo dentro de la teoría bibliotecológica en América Latina. ¿Cómo nuestra biblioteca reivindica su lugar? Se hace, se hace sólida como institución social porque es capaz de reconocer un pasado de muchas luces, pero también de muchas oscuridades. De muchas, de muchas oscuridades. Entonces, ahí, Daniel. Ahora sí. Eh, yo quería remitirme un poco uh, para plantear la pregunta justamente con el telón con el que abriste esa charla justamente con la etimología que referías de entógeno, eh, a propósito de lo, que se, de lo que tiene a Dios adentro. Entonces, yo justamente quería plantear mi pregunta un poco también apelando a, al carácter poético de Teresa López Abedoy, de que la política de la biblioteca es la poética de la biblioteca. Y justamente con lo que mencionabas ahorita a lo último, y es cómo se puede lograr... Que la biblioteca habite dentro de las personas, no que las personas habiten la biblioteca, sino que en el momento en el que esas comunidades no tienen acceso a una biblioteca física, la sigan llevando adentro. ¿Cómo se puede lograr que a partir de del uso del lenguaje, a partir de cómo esas comunidades se leen a sí mismas? Porque no, tal y como lo planteabas, no se podría ver solamente como el hecho de devorar libros sino como esas personas a través de ese hábito lector se están leyendo a sí mismas. Entonces mi pregunta va enfocada es justamente si eso es una aspiración deseable dentro de lo que se, se está planteando con estas charlas, si se puede aspirar a no a una biblioteca externa, justamente como como comenzaste la charla entre la distinción de lo interno y lo externo, sino como esa biblioteca puede llevarse dentro, como, como esas bibliotecas pueden ir con uno y seguir el camino de vida que uno lleva. Muy bonito eso que propones Daniel, pues eh, ayudas a abonar el camino de la necesaria re repoetización de la biblioteca, lo que en términos prácticos ya dije yo es un esfuerzo de imaginarla. Eh, en Bogotá hay un movimiento bibliotecario agroecológico muy importante. Eh, recuerdo yo eh, a los eh, jóvenes bibliotecarios del de Lual que manejan una unidad muy potente de biblioteca, de comunidad bibliotecaria. Eh, esa idea de comunidad bibliotecaria lo que dice es que la biblioteca no está, en el, no está en la biblioteca, sino que está en la comunidad. Eso podría empezar a responder posiblemente una respuesta tan eh, compleja como la que haces. Eh, la segunda posibilidad de responderla. Sería que no es suficiente con que haya una comunidad bibliotecaria si no hay lo que Daniel acaba de proponer, una apropiación del sujeto de la biblioteca como potencialidad para su vida. Eh, y eso significa vivir la biblioteca siguiendo la clave de Jeffrey Kirpal en el modo interno, no en el modo externo. Esa oposición poético-filosófica que él propone, el modo interno de la vida y el modo externo creo que es muy visible en la, en la concepción que tienen los eh, usuarios que aman las bibliotecas yo conozco muchos bibliotecarios muchos usuarios que realmente no son usuarios sino que son pura y viva comunidad bibliotecaria y la aman yo conozco un, un señor jubilado en Bogotá en un barrio muy popular en la maruchenga por allá eh, eh, que él, él para mí es el alma misma de esa biblioteca eh, participa de los procesos de selección de materiales, ayuda a organizar eh, eh, charlas. Eh, entiendo que él fue funcionario público y tiene formación jurídica, entonces él desarrolla charlas de actualidad política. Él, eh, des, él eh, promueve la elección de autores que visitan la biblioteca. Es decir, creo que eso se responde de dos maneras: promoviendo una idea de la biblioteca como construcción comunitaria teniendo cuidado de todas las dificultades que tiene esa idea de lo comunitario, que políticamente es bastante peligrosa a veces, ¿cierto? Por los límites que propone, por los distanciamientos que a veces genera. Y por el otro lado, una apropiación vital de la biblioteca en la propia condición interna de los sujetos. Dicho con un ejemplo claro, en mi caso, yo llevo la biblioteca de la Universidad de Antioquia dentro. Porque la biblioteca, cuando yo entré a la Universidad de Antioquia en mis 17 años, representó un giro completo, completo para mí. Porque yo venía de un sector eh, bastante marginal en la ciudad, en la que la ausencia de bibliotecas era total. Eh, el colegio donde yo venía no tenía una biblioteca constituida. Entonces, para mí, el acercamiento a la biblioteca fue como entrar a un universo, que eso fue para mí un deslumbramiento completo entonces ese deslumbramiento es la primera marca de la biblioteca que llevo dentro y lo segundo fue que me empezó a aportar voces que me ayudaron a construir mi propia voz no para enunciarme sino para entenderme. Ahí fue cuando empecé yo a leer potentemente a los filósofos que me permitieron comprender el camino que yo quise que, que yo quería tomar en mi vida y que era un camino de elucidación de mi propia vida, de mi propia existencia comprender mi propia infelicidad, comprender mis propios limitantes, comprender mis propias amputaciones, comprender el llamado de plenitud que dentro mi ser eh, me hacía con palpitaciones fuertes. Y la biblioteca fue eso. Encontrarme con la obra en paralelo de mucho de Occidente y de Oriente. Leer a Tomás de Kempis mientras que leía a Ayudo Krishnamurti. Eh, leer a Borges mientras que leía, eh, por ejemplo, a una persona eh, tan deslumbrante como, como Goethe, como el Fausto. Es decir, para mí eso fue una marca y yo no estoy aquí acudiendo o a la entronización de una cultura libresca. No. Porque eso no fue. Eso no fue lo que yo viví. Yo no puedo decir que yo fui un ratón de biblioteca. No en el sentido despectivo de ello. Yo fui un habitante respetuoso de la biblioteca desde mi propia ignorancia y sabía que lo que había ahí, no era la verdad que, 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 que estaba proponiendo Shira, sino que era el camino para encontrar mis propias verdades, que es distinto. Es que la verdad no está en los libros, estás aquí, en esa dimensión, en ese modo interno, que es donde realmente uno vive en lo que es. Es decir, en donde uno se define frente a su propio ser. Y ese es el problema más arduo de toda la filosofía, de todos los tiempos, de todas las regiones del mundo, el problema ontológico. ¿Cómo usted, de cara a sí mismo y al mundo, resuelve su ser? ¿Cómo lo propone? Y las bibliotecas están para abonar, construir esos caminos, al menos para alentarlos. Es decir, volviendo a la idea de Tere, toda biblioteca tiene un principio de concreción en la vida y es su deber de alentar una vida digna y de plenitud y esplendorosa en toda persona que la constituye como comunidad. Eso, y yo lo testimonio de mi propia experiencia, eso para mí han sido las bibliotecas. Una oportunidad no de perderme y ahogarme en ellas, sino de exigirme selectiva y críticamente qué es lo que mi vida y mi anhelo de ser requiere de ellas. Es la mejor forma de un honrar la existencia de las bibliotecas como posibilidad, como apertura. Muy bonita tu pregunta, Daniel. <laughs> uh. Eh, Didier, yo voy a decirlas porque me parece interesante. Sí. Ya mirarás, sí. sí, sí. Porque hay varias preguntas. Eh, mm. Víctor Campos pregunta, por ejemplo, ¿cómo hacer para que cale el concepto moderno de biblioteca? Eh, María Fernanda Urbano pregunta, bueno, biblioteca intercultural, ¿qué estrategias para, para hacerlas? Eh, María Fernanda López pregunta, ¿por qué este enfoque social y comunitario no puede ser planteado en las bibliotecas escolares? Y Lourdes sí. también menciona de, de, que también podemos ser personas, eh, eh, bibliotecas humanas. Más vale. o menos esas son. Eh, ah, bueno, y también Rocío habla del conflicto de poder sobre, sobre la biblioteca, cómo lograr que ella tenga agencia en medio de sus conflictos de poder. Al menos en esas seis, siete intervenciones que conté, hay todo un temario que abonaría una discusión latinoamericana muy potente sobre la biblioteca. Tomo algunas de ellas, advirtiendo que lo que estamos haciendo en estas lecciones es que estamos bajando todas las preguntas. Y que todas las preguntas van a tener un diálogo. O sea, en la línea en la que yo estoy, y particularmente yo, voy a tener un diálogo con esas preguntas. Y las vamos a colgar en el repositorio. La pregunta y aperturas. Quizás a bibliografías, a otras posibilidades. Tomo dos o tres de esas intervenciones. La idea de biblioteca eh, humana. Es una cuestión que yo posteriormente voy a discutir. No porque esté en contra de ella sino al contrario, para alentar una explosión de sentido y de posibilidades sobre la idea de la biblioteca. Porque hablar de biblioteca humana en la clave que hoy estuvimos eh, conversando implica asignar una identidad documentaria al, a los sujetos. Y eso tiene sus riesgos, como tiene sus posibilidades. Una identidad documentaria significa una topologización del sujeto. En un universo de representación del conocimiento. Dicho de una manera bibliotecológica, disculpen porque estaba hablando como bibliotecólogo, a mí a veces se me olvida y hablo como bibliotecólogo. Los bibliotecólogos tenemos una tendencia a representar y, topologi y topologizar, es decir, representar un documento, darle unidad, darle, darle identidad, perdón, en un universo posible y ubicarle un lugar. Eso tiene que ver con tiempo y espacio. Y resulta que una bibliotecología nueva, una bibliotecología post eso tal vez post-documental, sea una bibliotecología que integre otro factor y es el factor de la conciencia. Es decir, ya no solo es el problema del tiempo y el espacio, que es una marca eh, fundamentalmente kantiana, esa Kant llama al tiempo y al espacio las condiciones de existencia. Hay otra que se llama conciencia y es la que hoy las filosofías y las ciencias cognitivas y las ciencias de las, del hombre están estudiando. Una biblioteca en que todo es un universo de potencial toma de conciencia. Y eso, con la idea de biblioteca humana, significa que el sujeto portador no es un documento. No puede ser reducido a una condición de documento. Porque eso es reducir la condición del humano. Sino a un portador, perdón a una persona que con conciencia es capaz de elaborar un conocimiento en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, esa idea de biblioteca humana es una, una idea que hay que estudiar más filosóficamente, porque su esplendor en lo práctico es tan deslumbrante que enseguese y a veces confunde. El, el, la comprensión bibliotecológica de hecho, porque yo no quiero generar decisiones, yo no quiero que haya una bibliotecología de bibliotecas humanas y una bibliotecología de bibliotecas tradicionales, porque eso es, un, es lo peor. Ahí, con la eh, profesora Lourdes, eh, Lourdes Einstein, eh, la profesora Lourdes Einstein mexicana, que nos está comentando, podemos hacer mucho. Ella va a estar con nosotros acá va a estar como investigadora visitante, va a ser maravilloso poder trabajar con ella estas ideas. Eso va a ser potentísimo. Yo tendría el mejor de los gustos de sentarme a trabajar con ella y con ustedes, con ustedes en el desarrollo de ese proyecto. Y la segunda cuestión que quiero tratar es de la incapacidad que tienen las bibliotecas con b minúscula en sus diferentes tipologías para poder encarnar un proyecto sociocognitivo que realmente sea... Eh, emancipador para seguir hablando en términos de una bibliotecología más socialista progresiva o progresista. ¿Por qué podemos hablar con comodidad estas cosas sobre la biblioteca pública y por qué no sobre la biblioteca nacional y por qué no sobre la biblioteca académica y por qué no sobre la biblioteca escolar? Me parece que hay un tabú en primer lugar y segundo, una amputación. Ahí hay una amputación bibliotecológica. Es decir, un montón de limitantes en el hacer bibliotecológico que dicen el bibliotecario escolar. Es, es manso, esa conductal y el bibliotecario eh, el comunitario, el bibliotecólogo público, es audaz. Son representaciones, eh, por lo menos, absurdas. La biblioteca, con B mayúscula, debe encarnar un espíritu común que impregne todas sus, sus diferentes prácticas y eso volvemos al principio de todas estas lecciones implica una profunda unidad entre teoría y práctica despreciar la teoría y la conceptuación de la biblioteca es absurdo despreciar una práctica viva y creativa de la biblioteca es absurdo aquí no estamos alentando eso estamos es diciendo yo como académico mi tarea esencialmente es producir comprensiones en el orden teórico conceptual de la biblioteca sin olvidar que eso va a determinar prácticas bibliotecarias para terminar porque ya nos pasamos del tiempo y el salón hay que entregarlo agradecerle profundamente a todas las personas que persisten en este espacio, porque sabemos muy bien que es muy difícil persistir en un asunto como este, que de entrada propone una concepción distinta de la manera de elaborar un conocimiento. Miren que la oferta académica que normalmente nos ofrecen son eventos concentrados, una conferencia suelta, una conferencia ya, cosa contra la que yo nunca podría ir. Pero sobre la cual sí tengo el derecho de sospechar. Hay sistematicidad en ello. Hay la posibilidad de mantener un diálogo y la exposición serena, tranquila de un sistema comprensivo del mundo de esa manera. O vamos a optar por una, por una opción de pedacería. Vamos a trabajar con retazos. O nos vamos a esforzar en proponer nuestras concepciones de una manera orgánica. Es decir, que, vean, que se vean partes y uniones en esas partes. Por lo tanto, les agradezco muchísimo a todos los que persisten en este ciclo de elecciones, porque si para ustedes es arduo estar aquí, imagínense para mí estar preparando una conferencia cada semana durante tres meses y estar preparando materiales y estar haciendo esto, cuento con la ayuda de las compañeras de la línea, muy particularmente de la profesora Natalia que ha estado ahí, ahí alentándome, de nuestros compañeros de comunicaciones. Pero lo que anhelo es que este ciclo de elecciones genere en la conciencia bibliotecológica latinoamericana la necesidad de un estudio más juicioso, sistemático y responsable de la biblioteca en los dominios no únicamente bibliotecológicos, sino de las ciencias sociales, de las humanidades y de todos los saberes. Que la biblioteca se instale como un objeto de conocimiento válido para la sociedad latinoamericana contemporánea. Es lo que anhelo. Yo no estoy buscando que mis verdades... Que mis comprensiones sean las verdades de todos. Siempre lo dije y no dejaré de hacerlo. Esto solo es un ejercicio de provocación. Y constantemente, como constantemente, como Diógenes le decía a Aristipo, que Aristipo se le acercó y le dijo: eh, Esta es mi túnica, es que soy muy humilde. Aquí cae, aquí cae cualquier pretensión de orgullo. Diógenes le dijo: Oh Aristipo, oh Aristipo, oh Aristipo, por los rotos, por los agujeros de tu túnica, se ve tu orgullo. Aquí, exponiéndome, se ven todas mis ignorancias y se ven todas mis dificultades para poder armar mínimamente un discurso comprensivo sobre la biblioteca. Eso que ustedes ven como ignorancia. En mí, en algunos momentos, se vuelve angustia, pero no una angustia vital, no en el sentido de que eso me desestructure como persona, sino que se vuelve, en términos epistemológicos, lo que llamaba Wittgenstein el "ay, ay, ay" del conocimiento. Todo conocimiento produce dolor, pero no en el sentido físico, ni incluso ni siquiera psicológico, sino de dificultad del esfuerzo, de la talla. Por eso les agradezco muchísimo su presencia, sus voces, sus preguntas. Y, y les prometo que esas preguntas las vamos a ir contestando. Nos vemos la próxima semana con un tema, yo diría, de un, de un matiz mucho más filosófico. Y es la pregunta en, en la relación entre biblioteca y humanismo. Hay algunos colegas en América Latina trabajando eso. Quiero convocarlos. Eh, que Dios los guarde y la vida los cuide. Hasta luego para todos.